al protocolo sanitario y sugiere extender el horario de votación de 6 de la mañana a 6 de la tarde en las elecciones extraordinarias de julio. Indica que es indispensable el distanciamiento social en las filas de votación, por lo que se hace necesario que la Junta Central Electoral pondere modificar la resolución número 43-2020 a fin de que el horario de votación sea ampliado a 12 horas en vez de 10, que es lo que tiene hasta ahora, ¿verdad? Sí, de 7. Sí, en vez de 10. Vamos a ver, ¿consideran ustedes, son fundadas o no, estas sendas solicitudes que hace el Partido Revolucionario Moderno, Fulvio? Mira, como hemos visto las experiencias de las largas filas en los centros comerciales y los bancos por el distanciamiento, se imprime un poquito más de lentitud en la ejecución de lo que uno vaya a hacer. En el caso de la votaciones, hay una serie de protocolos que aumenta el tiempo del elector a ejercer su derecho al voto, lo que implica que si 10 personas pueden emitir su voto en 20 minutos, con todos estos protocolos se puede tomar media hora. Entonces, tomando en cuenta esto, que se usa más tiempo por el distanciamiento, el lavado de las manos, los guantes, las mascarillas, dentro de allá también el cuidado para tomar la cédula, desinfectarla, el tintado, la emisión del voto y todo ese procedimiento que se da ahí dentro, tanto de la mesa como del recinto, en lo que la persona sale para que otro pueda entrar. Se ha recomendado aumentar el tiempo. Yo creo que todas aquellas medidas que puedan favorecer a que el proceso sea más seguro, a que el proceso sea más confiable, a que el proceso sea más diáfano, deben de ponderarse, deben de evaluarse, y si es así como se plantean, pues deben incorporarse entonces a las normativas de la Junta Central Electoral. Igual que esta petición de aumentar el tiempo, también medidas que puedan ayudar a preservar la salud. Si son necesarias, pues que la tomen en cuenta y se incorporen a las medidas que la Junta Central Electoral ya de por sí ha aprobado. Creo que es prudente. Bueno, Carolina. Gracias, Amado. Me parece que el tema de la extensión del horario tiene la implicación, me parece no es así, tiene la implicación de que haya que cambiar lo que tiene que ver con el toque de queda. No sé, ahí Amado me podría colaborar, qué tantas implicaciones tiene el hecho, si solamente sería a través de un decreto, y hay que ver también si se aprueba el estado de emergencia en el día de hoy. Entendemos que, o sea, que será aprobado por los congresistas. Pero bueno, con el tema de las elecciones y ese día, me parece que lo más normal es de alguna forma hacerlo. No veo que tenga de malo el hecho de que no se extienda, porque ya estaríamos de alguna forma, entre comillas, normal. Con los de los horarios y sería más fácil para todo lo que tiene que ver con el ordenamiento y esa prisa que podría buscar o que se dé en el momento de las votaciones. Creo que en el camino se irán dando otras solicitudes u otras, otras propuestas de los diferentes partidos. Ya la Junta tiene establecido su protocolo y todo lo demás, pero vamos a ver qué pase en ese sentido. No creo el por qué no aprobarlo. Ok, ¿no te parece algo tan...? Sí, no le veo la gran implicación que tenga el hecho de que se ponga una hora más. ¿Cómo no? Bueno, aquí está ya, están con nosotros tanto Yerjan la Antigua como Francis. Vamos a aprovechar el momento para saludarle y de una vez darle participación a Francis en el tema que estamos tratando. Francis, buenos días. Buenos días, Carolina, Amado, Fulvio y Yayán. Buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís, la región del Nordeste y todo el país.
Gracias al Padre por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él. ¿Cómo no? Bueno, entiendo que como medida, la Junta está facultada, si ha podido, sin tener la facultad, ha podido, por un acuerdo social y político, y la misma ley le indica que es la que prepara la selección y debe provisionarse, incluyendo que la Junta es la que dirige los medios de comunicación, la fuerza pública y otras instituciones ese día, ¿cómo no va a poder establecer un acuerdo de tiempo, de horario? Porque realmente para cumplir con los protocolos resultaría muy cuesta arriba el tiempo hasta las 4, hasta las 5. Yo diría empezar a buen tiempo, cuestión que el protocolo se ejercite, la gente pueda votar y que el tiempo no tiene nada que ver con el toque de queda, porque es un día de elecciones y el día de elecciones está bien reglamentado, está bien consensuado de que se deben de tomar todas las previsiones y en tiempo de COVID ampliar el tiempo de votación no llegaría a otras implicaciones ni estaría violentando el toque de queda, porque definitivamente tendríamos también que esperar, como se ha dicho, a que a esa fecha del 5, estamos iniciando el mes de junio y yo sé que va a ser por 15 días, a menos que en junio se venza el estado de excepción y se pida otra prórroga que llegue hasta el 5 de julio, tampoco habrá una implicación, porque ese día está destinado para que la Junta dirija hasta que haya el cierre y decida su cierre. Es la Junta la que dirige. Le hemos dado ese poder hasta de posponer elecciones, que no está dentro de las facultades de la Junta, sino que fue un mecanismo técnico por extrema urgencia o situación que se presentó, que ya todos la conocemos. Yo entiendo que para cumplir con el protocolo, garantizar ese protocolo de votación y de prevención del COVID, la Junta está más que apta para definir y ampliar el horario para que la población dominicana pueda ejercer su derecho al voto sin mayores consecuencias. Mantenerse al cumplimiento de la norma y al cumplimiento del protocolo. Es lo que yo entiendo que debe suceder. Bien, gracias, Francis. Yerjan Antigua, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Amado, buenos días, Carolina, buenos días, Fulvio, a Francis, buen a todo día. El equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Que a propósito, felicitar al YouTube, al equipo de Telenor, básicamente nuestras redes sociales. Ayer llegamos a la cifra de 100,000 suscriptores ya en nuestra plataforma de YouTube. Así que felicidades a Génesis y a todo el equipo que está trabajando fuertemente en esta plataforma de redes sociales. Pero llegan unos chelitos por eso. ¿Cómo? Llegan unos chelitos por eso. Llega una placa. Como se dice, el botón de los 100,000 suscriptores. O sea, es una meta muy anhelada por cada plataforma siempre. Claro, yo por estar relajando, tú sabes, pero realmente es así. Lo único malo, Yerjan, es que esa placa tú no se la puedes poner a tu carro, ahí tú resolverías el problema. Exacto, ¿verdad? Pero no es así. Bien, con relación al pedido, ¿verdad?, de extensión de horario, yo estoy totalmente de acuerdo. Así como plantea Carolina, no veo qué problema implicaría esto. Naturalmente, determinar a las 6 de la tarde, comenzando a las 6 de la mañana, partiendo de que se va a necesitar un poquitico más de tiempo, toda vez que hay un protocolo que cumplir en este caso. También veo que el PRM está planteando lo del entintado del dedo, o sea, que la gente no se tinte el dedo para que no tenga que retirarse los guantes. Entiendo que es válido esto, solamente si decirle, por ejemplo, a ellos mismos que una vez están planteando esto, luego no se peguen de eso mismo por cualquier tipo de situación, toda vez que son ellos mismos que lo están planteando. Por ejemplo, el PRM dice
que no, que a la gente que no se le, que no se tinte el dedo. Pero sin embargo, anteriormente hablaban precisamente de esa solicitud de que la gente se tintara el dedo. Entonces, hay que ver por ahí todo lo que se pide ahora para entonces luego utilizarlo en el caso hipotético de como excusa. Y ojalá que el PRM no entre en esa contradicción, pero creo que es válido lo de que la gente no tenga que retirarse, por ejemplo, si usted va con un guante, no tenga que retirarse su guante para entintarse el dedo, porque ahí pudiera existir un foco de contaminación. Estoy totalmente de acuerdo, creo que es una propuesta válida la de extender el horario y las medidas de seguridad. No veo por qué no hacerlo. Bien, gracias, Yerjan. Bueno, aquí lo que hay que determinar es si es sano para el proceso electoral el que haya el cambio. Y lo segundo es determinar si el protocolo sanitario que es necesario aplicar para el ejercicio del voto popular, si eso implica un consumo de tiempo que pudiera perjudicar el espacio de tiempo que se ha establecido para la votación. Siendo así, aquí lo han dicho ustedes, el protocolo sanitario va a limitar un poco. Fulvio decía, si 10 personas pueden votar en 20 minutos, es muy probable que tengan que hacerlo en 30. Lo que quiere decir que eso solo justificaría el hecho de que se aumentara. De todas maneras, no hay mayores complicaciones. Creo que todos estamos de acuerdo en que no hay mayores complicaciones con aumentar 2 horas. 2 horas, ¿verdad? Sí. Es lo que se está pidiendo hasta ahora. Porque, y todo sea por la diafanidad y la transparencia de las elecciones, negarlo ahora pudiera verse como un interés insano detrás de la negativa. Entonces yo pienso que perfectamente la Junta puede cambiar eso. Mi pregunta es la siguiente, para Francis, que conoce mejor que yo la ley electoral. ¿El tiempo establecido para desarrollo del proceso está establecido por ley? Porque no, por resolución. Ah, perfecto, magnífico. Contestada mi pregunta y mi inquietud resuelta. Si te fijas, última era hasta las 5, hasta las 4, creo. Sí. La primera. Yo lo preguntaba, Francis, porque si es por ley... Yo lo preguntaba porque si es por ley, pues indudablemente que habría que modificar la ley. Eso era lo que yo preguntaba también. Pero siendo por resolución, no hay ningún problema. Está dentro de la convocatoria y el espacio que se va a utilizar y como también pudo haber sido la de dividir por género hombres y mujeres. Perfecto. Como también pudo haber sido hombres, mujeres o mayores ya. De una edad X. Perfecto. En el caso del PRM, está haciendo una propuesta que yo la veo válida también, que es la de que se haga una fila de personas de 60 años o más y otra fila con personas de menor edad. Entiendo que sí, que es válido, porque así tú tratas de distanciar a los que son más vulnerables. Muy bien. De aquellos que pudieran provocar mayor contagio. Así es. Bueno, eso lo podría incluso prever el presidente de la mesa junto a sus delegados, cuestión de dividir en el mismo padrón qué cantidad estarían recibiendo de esas personas con esa edad. Muy bien. Es decir, que en un centro de votación donde votan 100 y pico de personas, cuántas están dentro de esa categoría y perfectamente pueden habilitar o tomar las medidas sin necesidad de irlo a preguntar ni siquiera al secretario de la Junta, ningún, sino que el presidente de la mesa tiene esa facultad junto, claro, a su equipo que trabaja y a los delegados. E informar podría ser también de manera, si se quiere, dentro del protocolo que se estableció, que se le diera prioridad a las personas de 60 años en adelante. O sea, van con su cédula, sí. Si usted tiene esa edad, que sea atendido. Posiblemente cause un pequeño disgusto en algunos que otros ciudadanos, pero no solo se trata de que es darle la prioridad por dársela, sino por las complicaciones que se le podría presentar a una persona de edad avanzada con este COVID.